gente, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos frente a la Academia de Arte de Berlín. Hemos venido porque en breves minutos empieza una proyección muy importante. Es una sala alejada, no es la de las principales del festival. Sin embargo, aquí sucede una sección que se llama Berlinales Classics. Es algo que a mí me interesa mucho, porque quien no ve el cine clásico no tiene criterio. No sabe qué son las buenas películas. Los clásicos son cosas que no pierden su interés aunque pase el tiempo. Ahí están presentando tres películas de Suecia, pero se coló una dirigida por el gran cineasta ruso Andrei Tarkovsky. La película se llama El Sacrificio, de 1986, y acaban de reconstruirla en un trabajo impecable en 4K. Y no saben ustedes lo potente y poderosa que sigue siendo esa película el día de hoy. El personaje principal del Sacrificio, de Andrei Tarkovsky, al final incendia su casa en un estado de locura. Pensaba que si fuera en el Pacífico colombiano, la hubiese tumbado en una fiesta, como dice la canción de Saboreo. Pero no, este señor es sueco y el director es ruso y los problemas existenciales son otros y terminan incendiando la casa sin hacer fiesta. Aunque también el motivo de la reunión de la película es conmemorar el cumpleaños del protagonista. Hagan el favor de ver El Sacrificio, de Andrei Tarkovsky. Y también es algo muy bello en estos festivales de cine poder apreciar películas restauradas que toman una segunda vida al ser actualizadas a los archivos digitales y posibilidades contemporáneas que da la gran maquinaria e industria del cine. Desde acá, Berlín Alexanderplatz, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.